Hola gente, aquí. Hoy quiero hablarles de este hermoso instrumento que se ha convertido en una de mis guitarras favoritas, tanto para el estudio como para conciertos. Esta guitarra fue fabricada por mi amigo Ricardo Sánchez aquí en Nashville, Tennessee. De más está decir que estoy súper contento, súper satisfecho con el trabajo de Ricardo. Eh, la atención al detalle componentes de alta calidad eh, hacen que este instrumento sea un instrumento espectacular eh, hablando de las especificaciones el cuerpo de la guitarra está hecho en alder y el acabado es nitrocelulosa el color es rojo fiesta eh, si hablamos de el puente de la guitarra es un puente Wilkinson con las clavi um, perdón, los aros compensados. Eh, una cosa que me gusta muchísimo de este puente es que puedo eh, ponerle las cuerdas a la guitarra de dos formas diferentes. Puedo utilizar el método tradicional, donde las cuerdas se insertan a través del cuerpo, o puedo ponerle las cuerdas por el puente, lo que se llama top loader. La ventaja o la diferencia entre una cosa y otra es que cuando utilizas el método top loader, eh, la tensión en las cuerdas es un poco menor. Eh, mientras que cuando utilizas el método tradicional, la tensión es un poco mayor en las cuerdas. Una de las cosas interesantes que tiene el cuerpo de esta guitarra es que incorporamos, o Ricardo incorporó, debo decir, todos estos contornos que hacen que la guitarra eh, sea muchísimo más cómoda que la Telecaster tradicional. Estos contornos provienen eh, de la guitarra Stratocaster. Eh, otra cosa interesante es la forma en que. El cuello de la guitarra conecta con el cuerpo de la guitarra. Si ustedes se fijan, eh, esta placa es lo que se llama offset y eso hace que sea más cómoda a la hora de tocar acá arriba en esta sección en el cuello de la guitarra. Eh, hablando del cuello de la guitarra, la madera que utilizamos. Para fabricar el cuello es Maple. A este pedazo de madera se le hizo un tratamiento que se llama Roasting, que lo que hace es eliminar el mayor contenido de humedad del pedazo de madera. Por lo tanto, al crear eh, este cuello, es un cuello que es más estable y menos susceptible a los cambios de temperatura y de humedad cuando viajas de un lugar a otro. Eh, el diapasón de la guitarra es Rosewood tiene 22 trastes y los trastes son eh, fabricados por la compañía Jescar eh, son trastes medianos eh, si hablamos de el acabado del de cuello es también nitrocelulosa pero esta vez satin Okay, color satinado. Eh, y el headstock de la guitarra es matching, o sea, tiene el mismo color del de cuerpo. Las clavijas que estamos utilizando son clavijas marca Goto, eh, que son en el estilo de las clavijas Cluson, que se utilizaba en las telecasters y en las Stratocaster en mucho tiempo atrás. Eh, el truss rod o el alma de este cuello es eh, de doble acción, lo cual te da eh, la capacidad de ajustar el cuello en ambas direcciones. Eh, si hablamos de los controles de la guitarra, estamos utilizando potenciómetros CTS. Eh, de 500 K. Normalmente en el Stratocaster y en la tele lo que se usa son eh, potenciómetros de 250, pero debido a que estamos utilizando un humbucker eh, en el puente y un pickup noiseless en eh, el neck, eh, pues tenemos la capacidad de utilizar eh, potenciómetros de 500 eh, que hace que el sonido eh, para el humbucker sea un poco más brillante. Eh, los pickups eh, son Seymour Duncan. Esto es un Little 59 y un Noiseless eh, de Telecaster. El switch es un switch de tres posiciones es el switch eh, tradicional que, tiene, que se utiliza en la Telecaster. Eh, si hablamos de las cuerdas, eh, en este momento esta guitarra tiene eh, cuerdas diadario eh, que comienzan eh, 0.10 hasta 0.46, me parece. Ricardo Sánchez Guitars. Eh, bueno amigos, espero que este video haya sido de su agrado. Si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo con algún amigo. Muchas gracias, muchas bendiciones y será hasta la próxima.